Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Okay, nice. Welcome. Nice to see you one more time. So this is the second class, right, for the date, for the week. I'm sorry, the second class for this week. And we have two more classes, okay? Two more classes and it's over and over and over, right? So los que tengan ahí que le falten minutos para estar en meta, ¿verdad? Llegar a la meta del 80%, no falte, no falte definitivamente estas dos últimas clases y obvio la de ahora, right? Para que pueda llegar, que yo creo que la mayoría, papá. Súper bien, pero hay un parcito por ahí que están obligados sí o sí a no faltar aquí porque si no, no llegan al 80. Okay. So, welcome. Nice to see you and thank you so much for your cameras, right? Para los que ya tienen ahí la cámara activa. Nice. So, faltan muchos compañeros que ingresen, pero el tiempo, ¿verdad? El tiempo siempre corre y como siempre les digo, debemos de respetar la hora de inicio y la hora de fin, right? So, let's see, Wilfredo, Ezequías, tell us how you feel today. Hello, good evening. Good evening. I am okay. Okay, so you are okay. Nice. What about you? Sarai Belen, so how are you? I'm great. Okay, good. You are great. Nice. Jacqueline Elizabeth, tell us how you feel. I am ready for the class. Nice. Okay, good. Ready for the class. Nice. So, Carlos Christian, tell us what is a today date? What is a today date? But on mute, Chris. Sorry. Today is Tuesday, 17 October 2023. There you go. Nice. Yeah. Today is a Tuesday, October 17th, 2023. Okay, that's the date. So that is Tuesday, right? Let's see. Let's see. Lydia Magency. Lydia Magency, tell us any sentence using any preposition, right? Eso lo tenemos ahí anotado también. So, una oración using preposition, okay? Usando la preposición cualquiera. Good evening. Good evening. Revisen ahí sus apuntes. Ya voy, que no recuerdo dónde las tengo. Okay. So, acordémonos que las prepositions son todas aquellas palabras, ¿verdad? Arriba, abajo, sobre, dentro, fuera, atrás, so. My cell phone. In the next to the book. Okay. Repítalo una vez más, Lydia Magency. My cell phone is the next to in the book. Okay, ahí sería nada más. My cell phone is next to the book. Simple. Okay, next to the lo que sea, right? So, nice. Let's see, veamos. Liliana,
Gabriela, the same story, okay? Any sentence can be cualquier sujeto, pero usando una preposition, right? Okay. This is my pencil is next to the cell phone. Okay, my, ¿qué dijo my? My pencil. My pencil is next to. Next to the pencil, lo, aparte de lo que sea, right? So nice. So ahí está la preposición. Nice. Let's see. Paul, Edwin Paul. So how do you spell your last name? My last name spell E-U-T-I-E-R-R-E-C. Okay, nice. So Gutierrez, right? Okay, nice. Edwin Paul. So that's your last name, right? So veamos, Cecilia Concepción. Tell us a sentence, okay, una oración, using the verb be, okay, positive sentence using the verb be, okay, positiva con el verbo to be. Cecilia. Cecilia. Está en mute. Cecilia. He is a teacher. Perfect. He is a teacher. Very simple. Nice. Sujeto, verbo to be, complemento, right? So he is a teacher. Nice. Veamos. Jacqueline Elizabeth. Now, tell us a negative sentence with the verb be, pero negativa. It's it is a not cat. One more time. It is a not cat. ¿Qué me quiere decir ahí? It is what? Ya me confundí. Eso no es gato. No es un gato. So that would be, it's not. It's not a cat. Simple. It's not a cat. It's not a cat. So, digamos que sí, right? Está ahí sujeto, negación, verbo, right? She, it is not a cat. So, como es un animal, it is not a cat. Okay, nice. Vamos a ver la question, nos la va a decir Abel Antonio. Good evening, teacher. Good evening, Abel. The question is, Recuerda la estructura, ¿verdad? Ahí prácticamente. Sí, la estructura. Aquí ahorita estoy. Igual pueden mirar ahí sus apuntes, ahí tienen de tener, right? Okay, ya le tengo. Puede incluso usar you de say, la misma. You saw the selecta match.
Vale, lo único que ahí, a ver, ya se me está yendo otro tiempo gramatical. Ok, y el pasado, eso Sí, no lo debe. hemos visto. Ok, sí, es cierto. Entonces tendría que ser I am, yo estoy be. ¿Cómo, cómo? I am, primero, I am going to select a match. Pero ahí el going ya va, vamos a futuro. Ya nos vamos al futuro, eso aún no lo hemos visto. Pero no se preocupe, Abel, no se preocupe. Vamos a ver, ayúdele. Sería think. You, no. I think. Acuérdese no. Que el verbo to be es solo am, is, are. Am, is, are. Ok. I is the select a match. Sería. I am. Oh, I. No. Bien, no se preocupe, Sí. O sea, aquí no vamos a meter todavía otro verbo, simplemente el verbo to be, am, is, are, ok. Am I, quieren preguntar algo del partido, am I, see the match, pero ahí ya nos estamos yendo a otro tiempo gramatical, ok. So, una simple question, am I a student, soy un estudiante, am I a teacher, right? So, creo que mencionamos unos ejemplos de eso. So, nice, más o menos, ahí vamos. O sea, esto es como un repaso, ¿verdad? Faltan las WH, vamos a ver. Rina Margarita nos va a ayudar. So, Rina Margarita, ¿por qué yo? Dice. Vamos a ver, Rina Margarita, denos una question, can be cualquiera, pero estaba, perdón, usando. Estaba preparando la question. La question, perdón, la de la que Verb. está, la que está, sí, puedo decir Vale. eso. Dígala, Bueno, pues, pero también nos va a tener que decir una WH, right? What's your name? Ok, va, ya lo hizo, ya estuvo. Okay. What's your name? So, esa es una WH, right? Las que dijimos que empezaban con WH. Linda Claudia, denos otra. Otro ejemplo de una WH question. O sea, pregunta, pero lleva. Where do you live? Perfect. ¿Dónde vives? Right. Where do you live? Where do you live? Veamos, ¿quién más nos puede dar una? Mario Antonio. WH question. Well, where are you from? Pero esa que no la dijeron ya. No, okay. And what are you doing? So what are you doing? So ahí está como la question, right? Okay, nice. Creo que por ahí más o menos andamos. Vamos a pasar el attendance porque siempre se me va. Y no he pasado la asistencia, ¿verdad? Nueve, diez, ok, like always, right, so let me know. So dijimos que hoy era October 6, 17, right? So please let me know if you are here, Abel Antonio. Are you here? Ok, déjeme ver aquí. So the next person says Amilcar, Ernesto. No. Anthony Alessandro, ¿no? Beatriz Alejandra, ¿no? Carlos Cristian, I'm present, teacher. Nice. Veamos, Cecilia Concepción. Thank you. Okay, nice. Claudia Vanessa. Present. Nice. Edwin Paul. Present, teacher.
Nice, ya allí le había puesto, ya lo había visto. Esmeralda Esther. Esmeralda Esther, says right here. No. Fernando Denio. Fernando Denio. No. Dios mío. Gladys Denise. No. Jacqueline Elizabeth. Parece haberla visto. I'm here, teacher. Okay, nice, Jacqueline. Jonathan Josué. Jonathan. No. Voy a poner aquí que no. José Eduardo. José Eduardo no está. José Isaacar. I'm here, teacher. Nice. Jorge Eduardo. Jorge. No. Okay, un segundo aquí. Faltan varios que no han venido. Catherine Xiomara. Present. Nice. Catherine Alejandra. Present. Okay, ahí está. Uh-huh. Lidia Magensi. Ahí está. Present. Nice. Lidiana Gabriel. Present. Nice. Linda Claudia, ahí está. It's me, teacher. Nice. Mario Antonio también por ahí está. Mario Jacob no viene. Rina Margarita. It's me. Nice. Saraí Belén. Present. Tatiana Floribel. Present. Nice. Verónica Marisol. Present, teacher. Okay, nice, nice. Present. Yeah, nice. Verón, Wilfredo, I'm sorry. Wilfredo Ezequiel, ahí está. I am. Okay, bien. So, at the end, voy a validar una vez más ayer. La attendance, right? Si alguien más ingresó después. So, let me share the screen right here. And we are going to see a new topic, right? So, básicamente, estamos viendo lo del vestuario, sí, está bien. Pero usted debe de estudiar, ¿verdad? Las prendas, como se dice, X prenda de vestir, right? So, you have to study and try to practice, right? Try to practice. How to use, right? How to use the vocabulary about cloth, okay? So wearing, no se le olvide, el verbo es wear, ¿verdad? Pero yo digo wearing, I'm wearing boots, estoy usando botas, right? So el verbo wearing, el verbo base es wear, pero cuando lo transformo a ing sería wearing, right? Usando, vistiendo, ese verbo no se le olvide. Nice. Now we have something different, right? So es otro tiempo gramatical. Yo no sé si usted en algún momento ya había escuchado sobre el present continuous. Tal vez alguno de ustedes sí. Presente continuo, present continuous. Algunos lugares o algunos lo va a escuchar usted que le dicen el gerundio. Otro va a escuchar que le dicen el ing. Ok, so está bien y es así, right? So, present continuous, mire, lo vamos a hacer así, facilito, igual yo le voy a enviar acá, deje ver, la, ay, ¿qué pasó? Yo le voy a enviar aquí la fórmula, deje ver a dónde estamos,
Así como hicimos con el verbo to be, ¿se acuerda que yo le mandé la fórmula de cómo voy a crear mis oraciones? Deje ver a dónde está el grupo. Este es el de más temprano. Nadie ha escrito ahora en el grupo. Aquí está. Bien. Ahí cuando usted pueda, revise esa imagen. Ahí dice cómo voy a usar, cuándo yo voy a usar el present continuous, right? So, pero right now, yo no espero que usted se aprenda todo eso, right? Que usted mañana me diga, mire, tal cosa es esto, lo otro, right? So, no. So, pero con que usted tenga presente que el present continuous is the famous ING, okay, like the verbs with ING, okay. Usted en algunos libros lo va a ver como the ING tense, right? El ING, el ING, okay. So, present continuous, una vez más, fíjese bien, el presente continuo usted lo va a ocupar para formular oraciones, lo mismo que con el verbo to be, ya sea positiva, negativa, pregunta y respuestas, ok, lo mismo de allá del verbo to be, solo que ahora aquí con el presente continuo, este es un tiempo gramatical diferente, ok, y este más que todo, por eso le digo, no espero que usted se acuerde de todo mañana, pero por lo menos que se acuerde de lo más relevante, right? So, el present continuous is the famous ING, es el famoso ING, okay? So, but the usage or when you are going to use present continuous is when you are doing the activity, right? You are doing the action at the moment. Imagínese, no sé, ahorita, imagínese que usted estuviera, no sé, comiendo, qué sé yo. Usted me va a decir en español, mire, es que ahorita estoy comiendo. Mire, pues aquí están los frijoles, right? So, mire, right? So, that would be, I'm eating my breakfast right now. So, ahí es donde yo voy a meter el ING, el present continuous, que me va a notar que yo estoy haciendo la acción en el momento que yo estoy hablando. Imagínese que yo estuviera, no sé, cantando, so. Usted me va a decir, I'm singing, okay? I'm singing my favorite song right now, okay? So, eso quiere decir que ahorita está usted cantando, en el momento que está hablando. Hay otros usos, como le mencionaba, pero con que usted el día de mañana, si yo le pregunto, usted me diga, ah, mire, el present continuous is the famous ING, okay? And as an example, I'm eating right now. So that's an example that you are doing the action, right? Está haciendo lo que está diciendo en el momento que está hablando. Ya si usted me dice, mira, es que yo ayer me comí 4 pupusas. Eso fue ayer. No está en este momento. O usted me dice, mira, es que yo mañana voy a ir a comprar X cantidad de cosas, right? So, eso es futuro, o sea, mañana. El present continuous es el ahorita, en el momento que yo estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy haciendo la acción y usted lo puede comprobar. So, right now, tal vez usted le voy a compartir una listita de verbos más en un momento, right? So, pero acá usted tiene que entender que no es la única opción, right? El present continuous no es solo de actions in the moment, right? Pero lo más común es eso. Y es el famoso ING, el gerundio, el ING. Ahorita usted me va a decir, mire, pero ¿cómo le agrego el ING, el ING al verbo? Ahorita con que usted sepa que se le agrega el ING ya es ganancia. Mañana vamos a mirar la parte de la spelling rule, ok, no es que yo a lo loco, ay, ING, 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 a como caiga, a quien sea. O sea, ahorita, si usted se acuerda de eso, está bien, pero vamos a aclarar, vamos a ver las reglas gramaticales de cuando yo voy a cómo yo voy a ingresarle o ponerle el ING al verbo. No es así, ay, ING a todo, como caiga. No, no es así. Hay una regla gramatical que hay que respetar, pero eso lo vamos a ver mañana. Ahorita usted está bien que crea que solo se le pone el ING al verbo, right? So,
Let's see. We have right here these sentences, right? We have las contractions que ya sabemos aquí, ¿verdad? Que tenemos. Pero sí, todos son she's wearing shoes, right? She's not. So aquí nos lo pone siempre positivo, negativo y la otra opción que tenemos, right? De manera de una positive sentence, right? So, ahí en la imagen que les mandé, ahí está la fórmula. No sé si ya lograron mirar, ahí está la fórmula, mire. Para una, lo mismo que con el verbo to be allá, ¿se acuerda? Que formulábamos positive sentence, negative sentence, questions. Incluso después vimos hasta las answers, right? Cómo contestar. So, lo mismo acá. Vamos a formular positive sentence, negative sentence, and also questions. Las answers, después las vamos a... pedir que la respondan la pregunta que usted va a hacer, right? So, entonces ya sabiendo que podemos crear oraciones positivas, negativas o preguntas, ahí tenemos la fórmula, mire. It says, he is playing. Casi no miro esta letra, dice, he isn't playing. Is he playing? So, ahí está como el ejemplo, right, de una oración positiva, una negativa y una pregunta usando el present continuous. Ahí igual puede ver usted el uso que se le puede dar al presente continuo. Pero, repito, si yo mañana le pregunto a cualquiera, what is the present continuous? Usted me dice, oh, the present continuous is the famous ing, okay, the famous gerunds, right? Gerundio decimos en español. So that's the good part, right? So, and also we need to add ing or ing a los verbos, right? To create positive sentence, negative sentence or questions. So ahí está, mire, por ejemplo, para una positive you need the subject, el verbo to be, esto ya lo vimos. O sea, el verbo to be, usted, yo lo he dicho, tiene que tenerlo claro porque aquí se necesita, ¿ok? El verbo to be va dentro del presente continuo. ¿Por qué? Para yo crear una oración en el presente continuo necesito para una positiva un sujeto, que ya usted sabe cuáles son los sujetos, necesito el verbo to be que le corresponde a ese sujeto y necesito el verbo conjugado en ing, en el ing. Para una negative, yo necesito el subject, yeah, the verb be, plus the not, were, plus the verb, plus the ing, okay? He isn't playing, right? So ahí está el ejemplo. Esa es para una negative. Luego tenemos la question. It says que le damos vuelta, ¿verdad? Le damos vuelta. Is she playing right now? Last time expressions. Ahí está, mire la question. So, algo que también es importante que usted domine son las time expressions. Las time expressions son las frases que yo coloco al final de la oración. So, si yo estoy diciendo aquí en esta oración, por ejemplo, que él está jugando en el parque en este momento, so he is playing in the park in this moment. Okay, so ahí para qué. Vea usted cómo yo voy a poner el complemento de la time expression en este momento. O utualito, dice usted. ¿Verdad? O sea, esas es las time expressions que yo voy a usar. Yo no puedo decir, he is playing tomorrow. O sea, mañana no. Esto es ahorita. So, he is playing right now. He is not playing right now. Ok, negative. Is he playing right now? Question. Okay, so, no sé si me doy a entender con esta parte del present continuous, no espero que se acuerde de todo, definitivamente, pero lo más importante sí, que es el ing, que debo de cambiar el verbo, tengo que usar el verbo to be como un verbo auxiliar, okay, so, no sé si estamos bien, más o menos. Bye. Vamos a hacer algo.
Ahí en el otro cuadrito que le mandé también, mire, y hay ejemplos. Affirmative, negative, and questions. Ok, ahí usted lo puede revisar para que vea cuándo vamos a usar el present continuous. So, vamos a hacer algo. Miren, el tiempo, hijo, le pasa súper rápido, pero lo vamos a intentar porque me interesa que usted practique. Vamos a crear grupos y vamos a hacer siempre tres grupos y usted va a escribir cinco oraciones del presente continuo, cinco oraciones positivas, cinco negativas y cinco preguntas. Obviamente puede ser la misma, ¿verdad? Puede ser la misma que yo usé. Por ejemplo, yo digo, she is learning English right now. Viene usted y dice, no, she is not learning English right now. Ya está. Viene usted y dice, is she learning English right now? So, ahí está ya la question. Entonces, puede ocupar la misma. Vuelvo y repito, en el grupo de acá de la sala, ya están creados los grupos. Usted tiene que seleccionar tres, ¿ok? Tres. Bueno, las tres opciones, ¿verdad? Usted va a seleccionar una, use diferentes sujetos para crear sus propias oraciones en el grupo con el que le toque trabajar. Por ejemplo, viene uno y dice, vaya, pongamos, he is reading the newspaper right now. ¿Está bien? Negativa, he is not reading the newspaper right now. Question, is he reading the newspaper right now? Y ahí está. Llevan una, van a ser cinco. No sé si está clara la indicación en el cuaderno donde usted tenga para anotar. ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nada más cinco minutos. Va a redactar 15 oraciones, pero pueden ser las mismas cinco que haga al principio, poner las negativas y preguntas. ¿So? ¿Estamos bien? ¿Yep? ¿No? Hola, hola. Yes, teacher, yeah. Ok, bien. Yes, vamos teacher. A crear los grupos. Cinco minutos, regresamos y revisamos nuestras oraciones.
Hola. Hello. Hola. Verónica.
Okay, so welcome back. Mire, tiempo pasa súper rápido. Yo vi ahí estaba en un grupo donde todavía no habían terminado y que ponemos este, el otro, no sé, este mejor y mejor otro. Pero el tiempo pasa súper rápido, right? So, mire, ahorita creo yo que me metí ahí a dos grupos y el dilema que tenían eran los verbos. Cuando vi eso, pues yo me acuerdo que tenía una lista y ahí lo mandé al grupo. No sé si ya vio, dice top 100 verbs más usados en inglés. Mire, en esta parte del idioma inglés, o sea, si usted no se puede los verbos, usted no conoce verbos, usted no va a poder conjugar el verbo. El verbo como en español es la acción, ¿verdad? Saltar, bailar, comer, tomar, reír, llorar, escribir, leer, recitar, todo, ¿verdad? Todo es la acción. Entonces yo necesito aprenderme los verbos. Porque si yo no me puedo el verbo, es que mire, yo quiero decir que él está saltando ahorita, pero ¿cómo se dice saltar? Ah, es el verbo jump, ¿ok? So, por eso estaba ahí en el grupo y le dije, ¿qué ponemos? Porque hemos visto ya el verbo to be, right? So, am is are, no se necesita otro verbo, solo am is are, solo esos tres. Pero acá ya estamos hablando de verbos. Y si yo no me puedo los verbos, está difícil. Y le digo, ahorita usted está a tiempo porque va empezando. Trate de aprenderse los verbos, porque allá en el otro módulo le van a hablar del pasado simple. Y si usted no se puede el verbo en pasado, no va a poder hablar en pasado. Ok, entonces la importancia de saber los verbos es muy importante, ok, es demasiado, diría yo, importante. Ahí le he mandado yo una lista. Yo no le digo, mire, para mañana quiero los 100 verbos de memoria. No, es mentira. Yo lo que le digo, mire, mañana haga 5 minutos y abra la lista. Y agarre por lo menos 5. O vaya usted viendo cuál sí, cuál no. Este sí me lo puedo. No, este nunca lo había visto. Ese, apréndaselo. ¿Ok? Porque usted necesita tener los verbos más esenciales, los verbos más básicos, ya en su vocabulario, right? Parte de su léxico, porque lo va a necesitar. ¿Ok? Entonces, sí, estamos viendo el present continuous, el famoso ING, ¿verdad? De momento, dijimos, usted le pone ING como caiga. Jump, jumping, sing, singing, eat, eating. So, yo le pongo el ING a todos los verbos. Déjeme decirle que ahora está bien, pues, porque así lo vimos, así se lo dije yo. Pero gramaticalmente no es correcto. Usted tiene que cambiar o transformar el verbo a gerundio de la manera correcta. No es que a lo loco, ay, yo a todos les voy a poner el ING, hey, qué fácil. No, no es así. Hay un spelling rules, hay una regla gramatical para los ING. El día de mañana lo vamos a mirar. ¿Cómo yo voy a saber en cómo voy a agregarle el ING al verbo que yo estoy ocupando en mi oración o lo que sea que usted está haciendo, right? So, veamos. Entonces ahí le mandé una lista. Mire, trate de irlo repasando. No se aprenda solo el verbo así en manera vertical, solo aprender verbos. Usted tiene que aprendérselo de manera horizontal. Es decir, que yo tengo que aprenderme la forma base del verbo, la forma pasada del verbo, la forma al participio del verbo. Y el significado, así lo presenta aquí el documentillo ese que le acabo de mandar, para que usted se lo aprenda así, de manera horizontal. Y el día de mañana que usted le digan, mire, hagamos una oración en pasado, en futuro, en participio, en verb to be, o sea, usted va a manejar como la estructura de esos tiempos gramaticales. Ahorita, como le digo, no es que usted se va a aprender para mañana los 100 verbos, pero sí me gustaría que por lo menos vea, abra la lista y vea cuáles verbos sí, cuáles no, y empezar a practicarlos para que cuando usted vea en el otro módulo, el simple past, pasado simple, no le dé ningún problema.
Bien. Let's see. Vamos a hacer uso del chat, ¿ok? Vamos a alistar el chat de acá de Zoom para que lo hagamos un poco más entretenido, ¿ok? So, el tiempo, híjole, pasa súper rápido. Quizás solo vamos a ver un ejemplo y eso, pero mañana vamos a continuar. Vamos a ver. Yo voy a seleccionar a alguien y le voy a decir que escriba en el chat la oración en forma presente, pasado, qué sé yo. Y otra persona lo va a transformar, así como hacíamos con el verbo to be, ¿verdad? Como si yo dijera, I'm dancing at the party right now. So, positive. I am not dancing at the party right now. Negative. Esa sería la negative, right? So, I am not dancing, right? So, la question, am I dancing in the party? So, ¿estoy yo bailando en la fiesta? So, ahí va. Entonces, así va más o menos lo vamos a hacer. Ahí Liliana Gaviria ya nos escribió una. Dice, I am talking right now. Okay, las time expressions, las expresiones de tiempo que yo le pongo al final a la oración tienen que ir acorde con el tiempo gramatical, ¿verdad? El presente continuo decimos que es ahorita. Mire, aquí estoy, ve, bailando. Mire, aquí estoy comiendo. Mire, aquí estoy cantando. So, se puede ver. Por lo tanto, las expresiones que yo voy a usar son now, at this moment, at this point, right now. So, no me puede decir, mire, yo estoy bailando ayer. Entonces no, no me va a decir yo estoy bailando, o sea, me va a decir en pasado simple que no ha visto todavía, pero lo va a ver. Ok, ese tiempo gramatical va a necesitar el verbo en pasado, pero ahorita aquí lo necesitamos en gerundio con ing. Ok, veamos, Liliana, I am talking right now. Veamos a quién le hemos preguntado este día. A todos le hemos preguntado. Vale, Saraí Belén, escriba usted la negative. So we have the positive ahí en el chat. Liliana Gabriela puso, I'm talking right now. So that would be positive. Ahora escríbanos usted la negative ahí mismo en el chat. La misma oración, no le quito ni le pongo, pero de manera negativa. Quiero ver qué se me hizo la persona que estaba. Saraí, ahí está. Veamos. Bye. Saraí, está bien, pero ya me usó otra oración. Her father is not working in France. Okay, that's good. So that's a negative, negative sentence, right? So, veamos, ¿a quién no le hemos preguntado? Verónica Marisol. Verónica Marisol, de cualquiera de las dos, haga una pregunta, ya sea de I'm talking right now o her father isn't working in France. Okay, so háganos ahora usted la question. Question, question. ¿Qué se me hizo? Verónica Marisol, ¿verdad? Hola, hola. Verónica Marisol. Se la escribo yo, teacher. Thank you, nice. Dele, Claudia, ok, Verónica. Sí, teacher, es que no podía escribir rápido, pero ¿era en positivo o...? No, esta sería la pregunta, la pregunta.
Pero acordémonos, puse... acordémonos del question mark. Si yo no le pongo el signo de pregunta, error, error, error. Am I talking right now, Claudia? Muy bien. Ajá, ahí está. Mira, am I talking right now? So, si usted se fija y usted captó la idea de la estructura del verbo to be, ya la hizo. Porque se le va a hacer bien fácil de ahora en adelante ir siguiendo la fórmula de los otros tiempos gramaticales. Mire, la misma, ¿verdad? Lo mismo, positiva, negativa, pregunta. La fórmula parecida. Aquí lleva un adicional. Mira, estamos con un verbo. Un verbo, ¿verdad? Verónica. Bien. So, entonces ahí, ¿verdad? Trate usted de tener mentalmente la fórmula para que usted se guíe. Ahorita, pues, porque usted está en proceso de ir aprendiendo, después usted lo va a hacer en seco, como decimos, right? No van a estar, ¿cuál va la fórmula? No, ¿verdad? Eso ahorita es una guía, pero la idea es que usted formule la oración, ya sea en verbo to be o en presente continuo, que es lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuál es que el orden? No es como yo le dije al inicio, ay, yo con tal que me entiendan, ay, así en desorden. No, no es así. Hay una estructura que hay que respetar gramaticalmente. Entonces, el tiempo, miren, pasa súper rápido, pero tengan ahí las oraciones. Mañana vamos a continuar. Igual, si usted tiene tiempo, está en sus manos, escriba un parcito más. Escriba unas, ¿qué? Dos, tres más positivas, negativas, pregunta, use todos los sujetos, no solo am, no, ponga we, they, Chepito, Juanito, todos los sujetos para que usted practique y vea la lista de verbos. Usted diga, híjole, este verbo no sé qué es, pues ese es el que usted tiene que estudiar. El que ya se lo puede, pues qué bueno, ya no lo va a estar estudiando tanto porque ya se lo puede, pero el verbo que yo no sé o no sé cómo usarlo, cómo qué quiere decir, ahí está el trabajo, ¿ok? So, no sé si me doy a entender ahorita, como le digo, no espero que se acuerde de todo mañana, no, pero le resumo. Present continuous is a grammar tense, es un tiempo gramatical, right? It's a grammar tense that is used normally when we are doing the action, right? So, se usa cuando yo estoy haciendo la acción en el momento, ¿verdad? No es mañana, no es ayer. So, right now, at this moment, okay, now. So, entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir una estructura, sí. Pero al verbo yo lo debo de convertir al gerundio, así se le llama en español. Al gerundio, al ing. Y sorry, so de momento si usted dice, ay, hay que ponerle el ing, está bien, está bien. Mañana le voy a explicar que no es así, que está todo ing como caiga, no. Pero si usted se acuerda de eso así, está bien por ser ahora, right? Mañana vamos a aclarar esa parte, ok. So, tengo prácticamente 3 minutos, necesito validar asistencia, escriba sus propias oraciones, si no las terminaron, igual termine, le agregue un parcito más, unas 3, 4 más para que usted practique. Y mañana vamos a ver la regla de los ING rules, ok, el spelling, para ver usted cómo le va a transformar el verbo, ok, para pasarlo a participio. Bien, deme un segundo aquí, vamos a cargar esta cuestión nuevamente. Vaya, like always, so let me know si ha entrado. No sé si entró a Milcar Ernesto. ¿No? Esmeralda Esther. Esmeralda Esther, ¿no? Fernando Daniel. ¿No? Jonathan Josué. Here. Jonathan Josué. Yes. Ok, Jonathan, ya le agregamos ahí su asistencia. Mario Jacob, no. Bien, prácticamente Amilcar, Esmeralda, Fernando Gladys son los que se quedan.
I see. El attendance, okay. So, vuelvo y repito, no es, no mañana, no se preocupe que si no se aprende los 100 verbos, no hay problema. Usted puede tener ahí la lista, la puede imprimir, qué sé yo. Pero de verdad busque cuáles son los verbos que usted no se no conoce, porque como le digo, usted quiere hablar en presente continuo, tiene que saber verbos. Si no sabe verbos, aunque usted sepa la parte gramática, pero no hay vocabulario de dónde sacar y hablar, ahí queda también. Right? So, time is over, okay. Tomorrow we have classes. No falte, especialmente si a usted le hacen falta minutos valiosos de conexión, trate de no faltar. Miércoles y jueves son los últimos dos días, okay. So, thank you so much for your time. Good night, and I hope to see you tomorrow, okay? So, bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night.